El día de Santa Clara, llena conyugal, se me apareció con mucha hermosura. Díjome que me esforzase y fuese adelante lo comenzado, que ella me ayudaría. Yo la tomé en gran devoción y ha salido tan verdad que un monasterio de monjas de su orden está cerca de este. Nos ayudó a sustentar y lo que ha sido más que poco a poco trajo este deseo mío a tanta perfección, que en la pobreza que la bienaventurada santa tenía en su casa, se tiene en esta y vivimos de limosna, que no me ha costado poco trabajo, que sea con toda firmeza y autoridad del Padre Santo, que no se puede hacer otra cosa, ni jamás haya renta. Y más hace el Señor y debe por ventura ser por ruego de esta bendita santa, que sin demanda ninguna nos provee su majestad muy cumplidamente lo necesario. Sea bendito por todo. Amén. Estando en estos mismos días el de Nuestra Señora de la Asunción en un monasterio de la Orden del Glorioso Santo Domingo, estaba considerando los muchos pecados que en tiempos pasados había en aquella casa, confesando y cosas de mi ruin vida. Vínome en arrobamiento tan grande que casi me sacó de mí. Siénteme y aún paréceme que no pude ver, alzar ni oír misa, que después quedé con escrúpulo de esto. En tener los dineros, en procurarlo, en concentrarlo y hacerlo labrar, pasé tantos trabajos y algunos bien a solas, aunque mi compañero hacía lo que podía, mas podía poco, y tampoco que casi era no nada, mas de hacerse en su nombre y con su favor. Y todo el más trabajo era mío, de tantas maneras que ahora me espanto como lo pude sufrir. Algunas veces afligida decía: Señor mío, ¿cómo me mandéis cosas que parecen imposibles? Que aunque fuera mujer, si tuviera libertad, mas atada por tantas partes, sin dineros ni de dónde los tener, ni para breve ni para nada, ¿qué puedo yo hacer, Señor? Una vez estando en una necesidad que no sabía qué me hacer ni con qué pagar a los oficiales, me apareció San José, el verdadero Padre y Señor, y me dio a entender que no me faltarían que los concertase. Y así lo hice sin ninguna blanca, y el Señor, por maneras que se espantaban los que lo oían, me proveyó. Hacíaseme la casa muy chica, porque lo era tanto que no parece llevaba camino ser monasterio, y quería comprar otra, ni había con qué ni había manera para comprarse, ni sabía qué me hacer, que estaba junto a ella. También harto pequeña, parecía la iglesia, y acabando un día de comulgar, díjome el Señor: Ya te he dicho que entres como pudieres. Y a manera de exclamación también me dijo: Oh codicia del género humano, que aún tierra piensas que me ha de faltar. ¿Cuántas veces dormí yo al sereno por no tener a dónde me meter? Yo quedé muy espantada y vi que tenía razón, y voy a la casita y trácela, y hallé, aunque bien pequeño, monasterio, cabal, y no curé de comprar más sitio, sino procuré de labrarse en ella de manera que se pueda vivir. Todo tosco y sin labrar, no más de como no fuese daño a la salud, y así se ha de hacer siempre. Parecióme, estando así, que me veía vestir una ropa de mucha blancura y claridad, y al principio no veía quién me la vestía. Después vi a Nuestra Señora hacia el lado derecho, y a mi Padre San José a la izquierda, que me vestían aquella ropa. Dios se me ha entender que estaba ya limpia de mis pecados. Acababa de vestir, y yo con grandísimo deleite y gloria. Luego me pareció asirme de las manos de Nuestra Señora. Díjome que me la daba mucho contento en servir al glorioso San José, que creyese que lo que se pretendía del monasterio se haría, y en él se serviría mucho el Señor y ellos dos, que no temiese habría quiebra en esto jamás, aunque la obediencia que daba no fuese a mi gusto, porque ellos nos guardarán, y que ya su Hijo nos había prometido andar con nosotras, que para señal que sería esto de verdad, me daba aquella joven. Parecíame haberme echado al cuello un collar de oro muy hermoso, así da una cruz a él de mucho valor. Este oro y piedras es tan diferente de lo de acá, que no tiene comparación, porque es una hermosura muy diferente de lo que hemos podido acá imaginar, que no alcanza el entendimiento a entender de qué era la ropa ni cómo imaginar el blanco que el Señor quiere que se represente, que parece todo lo de acá como un dibujo de tizne, a manera de decir. Era grandísima la hermosura que vio Nuestra Señora, aunque por figuras no determiné ninguna particular, sino toda junta la hechura del rostro. Vestida de blanco con grandísimo resplandor, no que deslumbra, sino suave. Al glorioso San José no vi tan claro, aunque bien vi que estaba allí, como las visiones que he dicho que no se ven. Parecía de Nuestra Señora muy niña. Estando así conmigo un poco, y yo con grandísima gloria y contento, pues a mi parecer que nunca la había tenido y nunca quisiera quitarme de él. Parecióme que los veía subir al cielo con mucha multitud de ángeles. Yo quedé con mucha soledad, aunque tan consolada y elevada y recogida en oración y enternecida,
estuve algún espacio que mirarme ni hablar no podía, sino casi fuera de mí. Quedé con un ímpetu grande de deshacerme por Dios y con tales efectos y todo pasó de suerte que nunca pude dudar, aunque mucho lo procurase, no ser cosa de Dios. Déjome consoladísima y con mucha paz. En lo que dijo la reina de los ángeles de la obediencia es que a mí se me hacía de mal no darle la orden, y habíame dicho el Señor que no convenía dársela a ellos. Dióme las causas para que en ninguna manera convenía lo hiciese, sino que enviase a Roma por cierta vía, que también me dijo que él haría viniese dejado por allí. Y así fue, que se envió por donde el Señor me dijo, que nunca acabamos de negociarlo, y vino muy bien, y para las cosas que después han sucedido, convino mucho se diese la obediencia al obispo, mas entonces no le conocía yo, ni aun sabía que prelado sería, y quiso el Señor fuese tan bueno y favoreciese tanto esta casa, como ha sido menester para la gran contradicción que ha habido en ella, como después diré, y para ponerla en el estado que está, bendito sea, el que así lo ha hecho todo. Amén. Trata como en este tiempo convino que se ausentase de este lugar. Dice la causa y cómo la mandó ir a su prelado para consuelo de una señora muy principal que estaba muy afligida. Comienza a tratar lo que allá le sucedió y a la gran merced que el Señor la hizo de ser medio para que su majestad despertase a una persona muy principal para servirle muy de veras y que ella tuviese favor y amparo después en él. Es mucho de notar. Pues por mucho cuidado que yo traía para que no se entendiese, no podía hacerse tan secreto toda esta obra, que no se entendiese mucho en algunas personas. Unas lo creían y otras no. Yo temía harto que, venido de lo provincial, si algo me dijesen de ello, me había de mandar no entender en ello. Y luego era todo cesado. Probé yo el Señor de esta manera, que se ofreció en un lugar grande, más de 20 leguas de este, que estaba una señora muy afligida a causa de haberse le muerto un marido. Estaba en el tanto extremo que se temía su salud. Tuvo noticia de esta pecadorcilla que le ordenó al Señor así, que la dijese bien de mí, para otros bienes que de allí sucedieron. Conocía a esta señora mucho el provincial, y como era persona principal, y supo que yo estaba en el monasterio que salían, poner el Señor tan grande deseo de verme, pareciéndole que se consolaría conmigo, pero no debía ser en su mano, sino luego procuró, por todas las vías que pudo, llevarme allá, enviando al provincial, que estaba bien lejos. Él me envió un mandamiento, con precepto y obediencia, que luego fuese con otra compañera. Yo lo supe en la noche de Navidad. Hízome algún alboroto y mucha pena ver que, por pensar que había en mí algún bien, me quería llevar, que, como yo me veía tan ruin, no podía sufrir esto. Encomendándome mucho a Dios, estuve todos los maitines, o gran parte de ellos, en gran arrobamiento. Díjome el Señor que no dejase de ir y que no escuchase pareceres, porque pocos me aconsejarían sin temeridad, que, aunque tuviese trabajos, se serviría mucho a Dios, y que para este negocio del monasterio convenía ausentarme hasta ser venido el breve, porque el demonio tenía armada una gran trama, venido el provincial, que no temiese de nada, el que él me ayudaría ya. Yo me quedé muy esforzada y consolada, díjelo al rector, díjome que en ninguna manera dejase de ir, porque otros me decían que no sufría, que era invención del demonio para que allá me viniese algún mal, que tornase a envidiar al provincial. Yo obedecí al rector, y con lo que en la oración había entendido, iba sin miedo, que no sin grandísima confusión, de ver el título con que me había llevaban y cómo se engañaban tanto. Esto me hacía importunar más al Señor para que no me dejase. Consolábame mucho que había en la casa de la compañía de Jesús en aquel lugar donde iba, y con estar sujeta a lo que me demandasen, como lo estaba acá, me parecía estar con alguna seguridad. Fue el Señor servido que aquella señora se consoló tanto que conocía mejoría, comenzó luego a tener y cada día más se hallaba consolada. Tuvo sea mucho, porque, como he dicho, la pena la tenía en gran aprieto, y debíalo de hacer el Señor por las muchas oraciones que hacía por mí las personas buenas que yo conocía, porque me sucediese bien.
Era muy temerosa de Dios y tan buena, que su mucha cristianidad suplió lo que a mí me faltaba. Tomó grande amor conmigo. Yo se le tenía harto de ver su bondad, mas casi todo me era cruz, porque los regalos me daban más tormento y el hacer tanto caso de mí me traía con gran temor. Andaba mi alma tan encogida que no me osaba descuidar ni descuidar al Señor, porque estando allí me hizo grandísimas mercedes y éstas se me daban tanta libertad y tanto me hacía menospreciar todo lo que veía y mientras más eran, más que no dejaba de tratar con aquellas tan señoras, que muy a mi honra pudiera yo servirlas, con la libertad que si yo fuera su igual. Saqué una ganancia muy grande y decíaselo, vi que era mujer y tan sujeta a pasiones y flaquezas como yo. Y en lo poco que se ha de tener el señorío, y como mientras es mayor, tiene más cuidados y trabajos, y un cuidado de tener la compostura conforme a su estado, que no la deja vivir, comer sin tiempo ni concierto, porque ha de andar todo conforme al estado y no a las complexiones. Han de comer muchas veces los manjares más conformes a su estado que no a su gusto. Es así que de todo aborrecí el desear ser señora. Dios me libre de mala compostura, aunque esta, con ser de las principales del reino, creo hay pocas más humildes y de mucha llaneza. Yo la vi a lástima y se la he de ver como va muchas veces, no conforme con su inclinación, por cumplir con su estado. Pues en los criados es poco lo poco que hay que fiar, aunque ella los tenía buenos. No se ha de hablar más que uno que con otro, sino al que se favorece ha de ser el malquisto. Ello es una sujeción, que una de las mentiras que dice el mundo es llamar señores a las personas semejantes, que no me parece sino son esclavos de mil cosas. Fue el Señor servido, que el tiempo que estuve en aquella casa se mejoraban en servir a su majestad las personas de ella, aunque no estuve libre de trabajos y algunas envidias que tenían algunas personas del mucho amor que aquella señora me tenía. Debían por ventura pensar que pretendía algún interés. Debía permitir al Señor me diesen algunos trabajos, cosas semejantes y otras de otras suertes, porque no me embebiese en el regalo que había por otra parte, y fue servido sacarme de todo con mejoría de mi alma. Estando allí, acertó a venir un religioso, persona muy principal y con quien yo muchos años había tratado algunas veces. Y estando en misa en un monasterio de su orden que estaba cerca de donde yo estaba, dióme deseo de saber en qué disposición estaba aquella alma que deseaba yo fuese muy siervo de Dios, y levantéme para irle a hablar. Como yo estaba recogida ya en oración, parecióme después era perder tiempo, que quien me metía a mí en aquello, y tornéme a sentar. Paréceme que fueron tres veces las que esto me acaeció, y en fin, pudo más el ángel bueno que el malo. Y fuele a llamar y vino a hablarme a un confesonario. Comencéle a preguntar, y él a mí, porque había muchos años que no nos habíamos visto, de nuestras vidas. Yo le comencé a decir que había sido la mía de muchos trabajos de alma. Puso muy mucho en que le dijese que eran los trabajos. Yo le dije que no eran para saber ni para que yo los dijese. Él dijo que, pues lo sabía el padre Dominico, que he dicho que era muy amigo, que luego se lo diría y que no se me diese nada. El caso es que ni fue en su mano dejarme de importunar ni en la mía, me parece, dejárselo decir. Porque con toda la pesadumbre y vergüenza que solía tener cuando trataba estas cosas con él y con el rector, que he dicho no tuve ninguna pena, antes me consolé mucho. Díjeselo debajo de confesión. Parecióme más avisado que nunca, aunque siempre le tenía por de gran entendimiento. Miré los grandes talentos y partes que tenía para aprovechar mucho, si del todo se diese a Dios. Porque eso tengo yo de unos años acá, que no veo persona que mucho me contente, que luego querría verla del todo dar a Dios.
con unas ansias que algunas veces no me puedo valer. Y aunque deseo que todos les sirvan, estas personas no me contentan. Es con muy gran ímpetu y así importuno mucho al Señor por ellas. Con el religioso que digo, me acaeció así. Rogóme le encomendase mucho a Dios, y no había menester decírmelo, que ya yo estaba de suerte que no pudiera hacer otra cosa. Y voyme a donde solía a solas tener oración, y comienzo a tratar con el Señor, estando muy recogida, con un estilo abobado que muchas veces sin saber lo que digo trato, que al amor es el que habla, y esta está el alma tan anajenada que no miro la diferencia que haya de ella a Dios, porque el amor que conoce que la tiene su majestad la olvida de sí y le parece que está en él y como una cosa propia sin división. Habla desatino. Acuérdome que le dije esto. Después de pedirle con hartas lágrimas a aquella alma pusiese en su servicio muy de veras, que aunque yo lo tenía por bueno, no me contentaba, que le quería muy bueno, y así le dije: Señor, no me habéis de negar esta merced. Mirad que es bueno este sujeto para nuestro amigo.